Hello, Twin. Hi, how are you? My name is Martin, and I'm going to be working with you today. Mi nombre es Martin, y voy a estar trabajando con ustedes en la clase del día de hoy. Recuerden que su profesor o su profesora se encuentra ahora conectado o conectada en el chat, y va a ser quien los acompañe a ustedes durante el transcurso de toda la clase. Okay. Today's class is class number 12. La clase de hoy es la clase número 12. And these are the handouts that we are going to work with. Estos son los handouts con los que vamos a estar trabajando el día de hoy. And this is the homework that you're going to do for next class. Y esta es la tarea que van a estar llevando para la clase que viene. Okay, before we start the class, we are going to check the homework that you had to do for today. Entonces, antes de arrancar la clase, vamos a chequear la tarea que tenían que hacer para hoy. The homework was in connection with adjectives. La tarea está relacionada con vocabulario, específicamente con adjetivos. And what did you have to do? ¿Qué tenían que hacer? You had to find these words. Tenían que buscar las palabritas que se encuentran en la cajita in the word square, en la sopa de letras. Could you do it? ¿Pudieron hacerlo? Okay, great. Did you find it easy? Did you find it difficult? ¿Cómo les resultó? ¿Les resultó fácil? ¿Les resultó difícil? Pueden comentarnos en el chat. Yo acá ya les marqué el lugar donde estaba cada una de las palabritas. Entonces pueden ir chequeando en casa si es el caso de que les haya faltado encontrar alguna. So we have great, as in a great book. We have slow, as in a slow snail. We have fast, as in a fast car. We have nice, as in a nice meal. We have long, as in a long snake. We've got dangerous, as in a dangerous shark. We have clever, as in a clever girl. And we have beautiful, as in a beautiful day. Okay. So, let's do the first handout of the class. The name of the handout is Animal Parts, and it's this one, okay? Entonces, para arrancar la clase, vamos a hacer el primer handout, cuyo título es Animal Parts. Y, como su nombre lo indica, vamos a estar trabajando con las partes de los animales. Okay, let's do exercise A. It says, read and write the right names. So, what do we have to do in this exercise? We have to read these four sentences and choose the correct animal. So, let's do the first one. It says, they have got a very long neck. They have got a very long neck. En esta oración nos vamos a concentrar en esta partecita. A very long neck. Which animal has got a very long neck? Very good. Giraffes have got a very long neck. Okay, sentence number two. It says, it's big, it has got a long trunk. It's big, it has got a long trunk. En esta oración nos vamos a concentrar en big,
Bien, a long trunk. Now, what is the meaning of trunk? ¿Cuál es el significado de trunk? Very good. Trunk means la trompa. Eso significa la palabrita trunk. So, which animal is big and has got a long trunk? You know it. Very good. The elephant is a very big animal and has got a long trunk. Now, pay attention to something here. Presten atención a algo acá. En la primera oración, yo escribí giraffes en plural. Pero en la segunda, escribí elephant en singular. Why? ¿Por qué? Porque si ustedes prestan atención, la primera oración usa el pronombre they, que es un pronombre en plural. Es por eso que escribí giraffes en plural. En el caso de la segunda oración, it es un pronombre que se usa para el singular. Es por eso que al escribir elephant, elegí también la forma singular. Ok. Now, let's do sentence number three. It says, these animals have got sharp teeth. These animals have got sharp teeth. Now, which animal has got sharp teeth? Very good. Sharks have got sharp teeth. Entonces, en esta oración nos concentramos en sharp teeth. Lo que estamos haciendo a la hora de resaltar es justamente resaltar esas características que nos ayudan a nosotros a identificar de qué animal estamos hablando. Okay, let's do the last sentence. It says, this animal has got a beak and wings. This animal has got a beak and wings. And in this sentence, we are going to focus on a beak. Nos vamos a concentrar en beak. What is the meaning of beak? ¿Cuál es el significado? Very good. It means el pico. And wings. What are wings? Yes, very good. Wings son las alas. If you have wings, you can fly. Okay. Entonces, which animal has got a beak and wings? Okay, the parrot. Y fíjense que en esta oración hacemos lo mismo que en la segunda. Como la oración está escrita en singular, this animal, estamos hablando de uno, al escribir el animal que corresponde, que es parrot, también lo hacemos en su forma singular. Okay? So, if you have questions about this exercise, remember that your teacher is in the chat right now, so you can ask them as many questions as you may have. Recuerden que si tienen alguna consulta respecto a este ejercicio, pueden escribirle a su profe que está conectado o conectada ahora en el chat para que los pueda ayudar a despejar sus inquietudes. Okay, let's do exercise B. It says, read and complete these sentences. So, we have to read these five sentences and complete the gaps, es decir, completar los espacios, with the words inside the box. Entonces, tenemos que completar los espacios con las palabritas que están en la cajita. Okay, let's do the first one. It says, a squirrel, a fluffy tail.
So, we know that this sentence is a question. How? How do we know that? Well, because we have the question mark here. Entonces, ¿cómo sabemos que esta oración es una pregunta? Porque si bien al final tenemos el signo que nos indica que es una pregunta. Si es una pregunta, ¿cómo va a iniciar nuestra oración? Ok, we have two options. Puede empezar o con have o con has. En este caso, si prestan atención, dice a squirrel. The subject is singular. Entonces, si el sujeto es singular, nuestra pregunta va a iniciar con has. Has a squirrel. And then he got. Has a squirrel got a fluffy tail? What is the meaning of fluffy? Do you know it? Okay, fluffy means suave. A fluffy tail is una cola suave. And then the answer says, yes, it has. Very good. Now, let's do sentence number two. It says, a dolphin, any legs. A dolphin, any legs. Now, let me ask you this. Have dolphins got legs? No, they haven't got legs. So, we write here, a dolphin hasn't got any legs. And why hasn't and not haven't? ¿Por qué escribimos hasn't got en lugar de haven't got? Ok, por la misma razón. A dolphin es un sujeto en singular. Uno podría reemplazar este sujeto por el pronombre it. Es por eso que escribimos hasn't got. Si ustedes recuerdan, el pronombre it va o con has got en su forma afirmativa o con hasn't got en su forma negativa. And then it says, it, fins and a tail. So we write here, it has got. Fins son las aletas. So it has got fins and a tail. And then it says, can't walk, but can swim. So, ¿qué nos estaría faltando acá? Es la misma palabrita en los dos lados. Do you remember subject pronouns? I, you, he, she, it. Very good. Para el sujeto, recuerden, en inglés necesitan siempre un sujeto. En este caso, si estamos hablando de dolphin, que es un animal, ¿qué pronombre personal podríamos usar? Incluso si prestan atención en la misma oración, ya lo tienen escrito. Tienen acá, it. So, it can walk, but it can swim. Okay, now let's do sentence number three. It says, bats, wings, but they, a beak. So we know that bats have got wings. Sabemos que los murciélagos tienen alas, right? So here we write, bats have got wings. Again, we write have got because bats is in the plural form. But they, a beak. They
haven't got a beak. No tienen un pico los murciélagos. Okay, sentence number four. It says, the chameleon is a strange animal. Y miren, lo mismo que la oración 2. Nos falta el sujeto. ¿Por qué pronombre personal podríamos reemplazar chameleon? Very good. Por it. It can change its color. It a short tongue. Its tongue is really long. Ahora, supongamos que nosotros no sabemos si tiene una lengua corta o una lengua larga. Entonces no sabemos si acá escribir hasn't got o has got. Si ustedes ven más adelante, dice its tongue is really long. Entonces, si estamos diciendo que su lengua es larga, no podríamos estar diciendo al mismo tiempo que su lengua es corta. Entonces acá vamos a necesitar la forma negativa. It hasn't got a short tongue. It hasn't got a short tongue. Its tongue is really long. Okay, and then let's do the last sentence. It says, monkeys can climb trees. They... Okay, very good. They have got, a long tail and legs. Now, look at this. We have a question again. Why? Because we have the question mark here. So, how do we start the question? We first write have. Entonces, como es una pregunta, sabemos que tenemos que iniciarla en este caso con have, porque monkeys está en plural. Have monkeys got two legs? No, they haven't. No, they haven't. And then what do we write? They have got four legs. Okay? So we highlight this and this. Okay? So remember again that if you have any questions in connection with it, with this exercise, ask your teacher in the chat. Entonces recuerden una vez más que si tienen alguna consulta respecto a este ejercicio, pueden escribir en el chat para que su profesor los pueda ayudar. Okay, and now let's do the last exercise of the handout, which is exercise C, and it's a writing exercise. Entonces, para terminar el handout, vamos a hacer un ejercicio de writing, un ejercicio de escritura. And what are we going to write about? Well, first, we are going to write about a turtle. And then, we are going to write about tigers. Entonces, en una primera instancia, vamos a hablar sobre la tortuga. Y después vamos a hablar sobre los tigres. Pay attention to something here. It says a turtle and tigers. Ok, entonces, algo importante a tener en cuenta. Si prestamos atención al enunciado, dice a turtle en singular. Entonces, este primer texto que escribamos va a estar en singular. Vamos a hablar de la tortuga en singular. Si bien decimos la tortuga, no nos estamos refiriendo a una tortuga en especial.
sino que nos referimos a la tortuga en general, a la tortuga como animal en general. Y después sí vamos a hablar sobre los tigres en plural, como lo sugiere acá el enunciado. Ok, algunas consideraciones importantes a la hora de hacer un ejercicio de writing. Es muy importante que podamos ser organizados con las ideas a la hora de escribir. Entonces, si nosotros vamos a escribir sobre la tortuga, no vamos a iniciar el texto diciendo, ok, this is a turtle, it has got four legs and it can't fly. ¿Por qué? Porque estaríamos mezclando parte de la descripción física de la tortuga con sus habilidades y medio que se hace un enredo. Entonces, la idea es que podamos ser organizados con las ideas. Ok, let's start. Si vamos a escribir sobre la tortuga, es bueno iniciar nuestro texto introduciendo esa idea. Entonces, this is a turtle. Entonces, así podemos iniciar nuestro ejercicio, introduciendo el animal del cual vamos a hablar. So, this is a turtle. ¿Qué más sabemos de las tortugas? Well, we know that a turtle lives in the water. Sabemos que la tortuga vive en el agua. Entonces podemos agregar esa información también. A turtle lives in the water. Very good. Muy bien. Entonces, una vez que introducimos el animal del cual vamos a hablar y dimos algún detalle o alguna información que conozcamos de la vida de ese animal, ahora sí podemos seguir con la descripción, su apariencia física. Entonces, look at the picture. What can you see? Miren la imagen. ¿Cómo podrían describir a la tortuga? Well, we know that a turtle has got a shell. Que las tortugas tienen un caparazón. Entonces podemos poner eso. It has got a strong shell. Strong means fuerte. Strong significa fuerte. Entonces, sabemos que el caparazón de las tortugas es muy fuerte. Fíjense que yo en esta oración, en lugar de decir a turtle has got a strong shell, dije it has got a strong shell. Why? ¿Por qué? Y para no repetir de vuelta a turtle, reemplacé por un pronombre. Nosotros sabemos que la tortuga es un animal y como estamos escribiendo en singular, podemos reemplazarlo por el pronombre it. Así nuestro texto no nos queda muy repetitivo. A turtle lives in the water. A turtle has got a strong shell. A turtle has got four legs. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir usando o la palabra turtle o que la puedan ir reemplazando por algún pronombre. So we say it has got a strong shell and what else? ¿Y qué más? And it has got four legs. Ok, entonces una vez que dimos algún detalle de la vida de ese animal, hicimos su descripción, su apariencia física, ahora sí podemos seguir el texto con sus habilidades. Entonces, what can a turtle do? ¿Qué puede hacer una tortuga? Well, we know that a turtle can swim very fast. Sabemos que las tortugas son muy buenas nadadoras. Entonces podemos escribir eso. It, fíjense de vuelta que uso el pronombre para no repetir a turtle. It can swim
Very fast. Muy bien, sabemos que pueden nadar muy rápido. ¿Y qué no pueden hacer las tortugas? Well, a turtle can't fly. So we write that it can swim very fast, but it can't fly. Y así nos quedaría nuestro texto. Entonces, volviendo. Primero introducimos el animal del cual vamos a hablar. Después seguimos con algún detalle, alguna información de la vida de ese animal. Después seguimos con su descripción y terminamos el texto hablando de sus habilidades. Entonces ahí nos quedaron las ideas bien organizadas. Como les decía antes, la idea es no escribir un texto, por ejemplo, que diga "This is a turtle. A turtle lives in the water, but it can't fly." ¿Por qué? Porque estaríamos mezclando un detalle de la vida de las tortugas con sus habilidades. Y medio que no va. Entonces la idea es, insisto, poder organizar las ideas cuando ustedes hacen un ejercicio de escritura. Es muy importante. Cualquier ejercicio de escritura que vayan a hacer, lo importante es poder organizar. Así sea un texto cortito, lo importante es poder organizar las ideas. Okay, and now let's do the second part of the writing. Ahora vamos a hacer el segundo texto, el segundo writing. Y este va a salir más fácil, ¿por qué? Porque ya tenemos el primero que nos va a servir como ejemplo. La diferencia es que en este caso, en vez de escribirlo en singular, lo vamos a escribir en plural. Si se fijan en la imagen, tenemos dos tigres. Y el enunciado también lo dice, tigers, en plural. Entonces, siguiendo la misma estructura con la que hicimos el primer writing, vamos a iniciar el texto introduciendo de qué animal vamos a hablar. En el primer texto dijimos, "This is a turtle," en singular. Ahora vamos a cambiar eso y vamos a decirlo en plural. "These are tigers." Entonces, primero iniciamos introduciendo el animal del cual vamos a hablar. Después, siguiendo nuestro ejemplo, podemos agregar un detalle o una información que sepamos de la vida de los tigres. Well, los tigres viven en Asia. Entonces podemos poner eso. Tigers live in Asia. Very good. Bien, siguiendo nuestro ejemplo, ahora sí podemos seguir con la descripción física de los tigres. Y acá, en lugar de decir tigers otra vez, podemos reemplazar esa palabra. La podemos reemplazar por un pronombre. Como estamos escribiendo en plural, sabemos que necesitamos un pronombre que también sea en plural. Si estamos hablando de los tigres, estamos hablando de ellos. Uno podría reemplazar tigres por ellos. Entonces, en lugar de decir tigers, vamos a decir they. They. ¿Y cómo son los tigres? Well, they are big animals. Sabemos que los tigres son animales grandes. What else? ¿Qué más podemos decir? They are big animals. Bueno, podemos decir también el color. We know that tigers are orange. They are orange.
Sabemos que los tigres, en la mayoría de los casos, son de un color anaranjado. También existen algunos tigres que son blancos, pero principalmente son anaranjados. ¿Y qué más podemos decir sobre los tigres? Fíjense que los tigres tienen unas rayas. How do you say that in English? ¿Cómo dirían eso en inglés? Very good, stripes. So, they have got. And what color are those stripes? ¿De qué color son esas rayas? Very good, black. So, they have got black stripes. Y ahora sí podemos terminar el texto hablando de las habilidades de los tigres. So, what can tigers do? ¿Qué pueden hacer? Well, we know that tigers are very good at climbing. Sabemos que son muy buenos trepadores, entonces podemos decir, they can climb trees. Que pueden trepar árboles. ¿Y qué no pueden hacer los tigres? Well, but they can't dive. Dive, do you know the meaning of it? ¿Saben el significado? Dive means bucear. Los tigres no pueden bucear. Y para no repetir fly, que ya lo usamos en el otro texto, podemos usar otro verbo. Y entonces nos quedaría el texto así organizado. Entonces, en una primera instancia, introducimos el animal del cual vamos a hablar. Después seguimos con algún detalle o una información de ese animal. Después seguimos con la descripción física, la apariencia del animal, y terminamos nuestro texto hablando de sus habilidades. Y fíjense, presten atención que el texto está escrito todo en plural. These are tigers. Tigers live in Asia. Después reemplazamos por el pronombre they. They are big animals. They are orange. They have got black stripes. Acá, fíjense que podríamos también haber hecho esto. And, unir estas dos oraciones con un conector. Así no nos quedan tantos puntos. They are orange and they have got black stripes. They can climb trees, but they can dive. Okay? Remember that if you have any questions in connection with this exercise, please ask your teacher. Recuerden que si les quedó alguna duda respecto a este ejercicio de escritura, consultarle a su profe que se encuentra en el chat. Okay, now let's do the second handout of the class, which is definitions, animals, and body parts. And it's this one. Okay, it says, choose the correct words to match with the definitions. Be careful, there are two extra words. So, we have to read these definitions and choose one of the words from here. Este es un ejercicio que ya lo estuvimos haciendo, así que ya están familiarizados. Okay, let's start. Sentence number one. It says, this animal is very long and dangerous. This animal is very long and dangerous. Very good, snake. Sentence number two. People use this to eat and talk. We have got only one. People use this to eat and talk.
We have got only one. Very good. Your mouth. You need your mouth to eat things, right? Very good. Sentence number three. It says, you can listen to music with them. We have got two. One at each side of the head. You can listen to music with them. We have got two. One at each side of the head. What are we talking about? Very good. Your ears. You need your ears to listen to some music, right? Number four. It has wings. It can fly and talk. It has wings. It can fly and talk. Is it an animal? Yes, very good. The parrot. Well done. Number five. This animal lives in the water. It is very clever. This animal lives in the water. It is very clever. And? Very good. Dolphin. Dolphins are very clever. Sentence number six. People can walk with them. They have got 10 toes. People can walk with them. They have got 10 toes. Are your hands? No, because you don't walk with your hands. We are talking about your feet. Okay, sentence number seven. These brown animals live in the jungle. They can climb. They haven't got sharp teeth. These brown animals live in the jungle. They can climb. They haven't got sharp teeth. What animal are we talking about here? Very good, monkeys. Monkeys live in the jungle and they are excellent at climbing. Number eight. This animal is from Africa and it has got a long neck. This animal is from Africa and it has got a long neck. And of course, we are talking about the giraffe. Very good. Sentence number nine. You can touch things and write with them. You can touch things and write with them. And? Very good. Your hands. You need your hands to write things. And the last sentence, sentence number 10. We have got one on our face. We can smell with it. We have got one on our face. We can smell with it. What do we use to smell things? Very good, your nose. Okay, so we have snake, mouth, ears, parrot, dolphin, feet, monkeys, giraffe, hands and nose. And the two extra words are tigers and leg. Okay? Remember, if you have any questions, ask your teacher. Okay, and now let's do the last handout of the class, which is speaking time or one hour practice. So we're going to practice some speaking now. So this is the handout, speaking time, odd one out. Y este es un ejercicio el cual ya han hecho en otros años. What do we have to do? ¿Qué tenemos que hacer acá? We have four options here. Tenemos cuatro opciones acá.
¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar qué factor común o qué característica en común tienen tres de las cuatro palabras, de las cuatro opciones que tenemos. Hay una opción que está de más. So, let's do the first one. It says Argentina, the USA, Brazilian, and Italy. So, what is the odd one out here? ¿Cuál sería la diferente acá? Well, we know that Argentina, the USA, and Italy are countries. But what about Brazilian? Brazilian is a nationality. Okay? So that's the odd one out. So we have Argentina, the USA, and Italy are countries. Are countries. But Brazilian is a nationality. Okay? So remember that you have to write the countries and nationalities with capital letter. Recuerden que al escribir los países y las nacionalidades hay que hacerlo con mayúscula. Okay, very good. Let's do the second one. We have a lot of numbers here, right? Okay, look carefully. What is the odd one out here? ¿Cuál sería la diferente acá? Very good. This one. 3799 Aranguren Street. Why? Well, because, let's do this, because 4601-9882, then we have 4638-0759. And 4526-8240 are telephone numbers. Very good. Are telephone numbers. And what about this one? Is it a telephone number? No, it's so 3799 Aranguren Street is an address. Very good. Okay. Un tip para cuando dicen los números. Vieron que yo dije 4601. No dije 4601. Cuando dicen un número telefónico, el 0, que sabemos que se dice 0, lo decimos como si dijésemos la letra O del abecedario. Entonces decimos O, 4601. ¿Ok? Now let's do sentence 3. We have giraffes, elephants, dolphins, and tigers. Okay, what is the odd one out here? Dolphins? Why? Well, we know that giraffes, elephants, and tigers can walk. And what else? Very good. They can run as well. So giraffes, elephants, and tigers can walk and run. But dolphins can't walk or run.
they can, and what can dolphins do? Very good, they can swim. Okay, great. Okay, and let's do the last sentence. We have neck, dangerous, beautiful, and big. Okay, look carefully. What is the odd one out here? ¿Cuál sería la distinta en este caso? Okay, very good. Neck, why? Well, because. Dangerous. Beautiful. And big are adjectives we use to describe what? ¿Para qué usamos estos adjetivos? ¿Para describir qué? A dangerous shark. A beautiful lion. Okay, animals, very good. But neck, what is the neck? The question is a part of the body. Okay? Entonces, cuando hacemos esta actividad de speaking, lo bueno es poder armar una pequeña oración justificando por qué elegimos la opción que elegimos. Okay, remember that if you have any questions, ask your teacher in the chat. Ok, para finalizar la clase vamos a explicar la tarea que tienen que hacer para la clase que viene. Por un lado van a llevar un handout que se llama Animal Fact Files, que es este. ¿Y qué van a estar haciendo acá? Van a seguir practicando ejercicios de escritura. En este caso van a estar hablando, por un lado sobre elephants y por otro lado sobre a parrot. ¿Y cómo van a hacer estos ejercicios? Bueno, por un lado tienen la información acá. Tenemos country, tenemos adjectives, tenemos abilities, tenemos body, es decir, las partes del cuerpo. Esta es la información que ustedes tienen en recuerdo, es la que van a incluir en cuando se sienten a hacer el writing. Por otro lado, fíjense que dice elephants en plural y dice a parrot en singular. Entonces, el primer texto lo van a tener que escribir en plural, mientras que el segundo lo van a tener que hacer en singular, de acuerdo a como lo sugiere la consigna. Por otro lado, también fíjense que tienen dos recuadros. Ahí es para que ustedes, de acuerdo a la descripción, hagan el dibujo que corresponde. En este caso de elephants y en el segundo caso de a parrot. Otra consideración es, fíjense que en el recuadro tienen palabritas que están tachadas. Cuando es así, es porque se les pide que hagan oraciones negativas. Por ejemplo, tomemos el caso de elephant's abilities. Y dice walk and run. Y después está tachado swim and fly. Porque sabemos que los elefantes no nadan ni tampoco pueden volar. Entonces uno podría decir, elephants can walk and run, but they cannot swim or fly. Entonces, cuando es así, cuando tienen las palabras tachadas, es porque requiere de una oración negativa. Y recuerden también, pueden usar los writings que hicimos hoy como modelos para armar su propio ejercicio. Y recuerden de organizar la información. Eso por un lado. Por otro lado, van a llevar también un online practice, which is called More Animal Fact Files. Entonces, por un lado el handout y después por otro lado la tarea virtual. ¿Qué es esta? ¿Qué tienen que hacer? What you have to do here? Tienen que. You have to read the text and complete the gaps with one word.
Entonces tienen que leer estos dos párrafos y completar los espacios con alguna palabra. Hagamos la primera oración juntos. It says, this elephant from Africa. This elephant is from Africa. Very good. Y así completan el resto de los espacios. Presten atención una vez más que en el primer caso está en singular y en el segundo está en plural. Y después, por otro lado, van a tener, bien al final de la clase, dice for you to enjoy. Y tienen un juego que está relacionado, fíjense que dice odd one out. Es un juego que está relacionado con el ejercicio de speaking que hicimos hoy, de identificar cuál de las cuatro opciones era la diferente. Bueno, es un juego para que ustedes puedan seguir practicando eso, que lo van a necesitar a la hora de hacer el speaking en los exámenes bimestrales. Y hablando de los exámenes bimestrales, recuerden que ya que la primera semana de mayo van a estar teniendo los exámenes bimestrales. En el caso de los grupos de lunes y miércoles, ese examen va a ser entre el lunes 4 y el miércoles 6, y en el caso de los grupos de martes y jueves, va a ser entre el martes 5 y el jueves 7. Ahora sus profes que están en el chat les van a contar bien sobre cómo va a ser el bimestral y las fechas bien. Así que vayan ya estudiando todas las cosas que hicimos, vayan consultando las dudas que tenga y demás. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase. Goodbye and take care.